Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC ya tiene apalabrado al reemplazo de Maxi Araujo, vendido al Sporting Lisboa. Los Diablos Rojos del Toluca están muy cerca de cerrar la transferencia del delantero uruguayo Maxi Araujo, vendido en una cifra récord dentro del fútbol mexicano, pues se estima que el Sporting de Lisboa pague cerca de 20 millones de dólares a los escarlatas, cumpliendo con la promesa de venta que le hicieron al ex camotero del Puebla. Las negociaciones con el cuadro de Lisboeta están sumamente avanzadas y, de acuerdo con la información revelada por el periodista César Luis Merlo, esas conversaciones ya tendrían varios días de haber iniciado, pues incluso la directiva del Toluca ya tiene el reemplazo de Maxi Araujo listo para contratarlo. La fuente revela que en el Toluca ya tienen detectado al futbolista que llegaría como refuerzo en este mercado de fichajes para tapar la salida de Maxi Araujo, una pieza clave en el sistema ofensivo de Renato Paiva, con quien ha jugado como extremo por ambos carriles. De momento, el nombre del futbolista que llegaría al Toluca se lo reservó el periodista argentino, quien solo especificó que está teniendo actividad en el continente americano y ya se tendrían pláticas muy avanzadas para cerrar su llegada al infierno choricero. Cabe recordar que Toluca tiene hasta el 14 de septiembre para sumar un nuevo fichaje, siempre y cuando llegue del mercado exterior o no haya sido alineado en el Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, todo listo para una venta histórica. Maxi Araujo dejaría a Toluca por el Sporting a cambio de 17 millones de dólares. Toluca ya tiene lista la venta de Maxi Araujo, quien emprendería destino al Sporting Club de Portugal, mejor conocido como el Sporting Lisboa. La venta del conjunto mexiquense también marcaría un hito, puesto que se colocaría en la lista de traspasos más caros de la Liga MX. De acuerdo con información de Andrés Islas, reportero de Fox Sports, el extremo uruguayo iría al fútbol lusitano por un monto cercano a los 17 millones de dólares y un contrato de 5 años, cifras correspondientes a su cláusula de rescisión. Solo resta que el cuadro del Toluca haga oficial la marcha del uruguayo. Cabe destacar que todavía falta que el charrúa realice las pruebas médicas con el conjunto lisboeta para que no exista ningún contratiempo en la transferencia. Su eliminación de la Leagues Cup 2024 tras caer frente a Colorado Rapids en los octavos de final no es la única mala noticia de esta semana para el Deportivo Toluca, ya que está a punto de desprenderse de Maximiliano Araujo, uno de sus mejores elementos, quien tomaría rumbo al Sporting de Lisboa de Portugal. El uruguayo de 24 años no fue tomado en cuenta por Renato Paiva en el partido del martes, porque se encuentra negociando su salida al balompié portugués, concretamente al Sporting de Lisboa, quien estaría pagando una cifra histórica. Ya por último, Francisco Suiniaga estuvo en Uruguay y compartió un momento con Leonardo Fernández. Toluca viene de quedar eliminado de manera dolorosa en la Leagues Cup ante el Colorado Rapids en la instancia de octavos de final y deberá de cambiar rápidamente el chip para poder volver a ser competitivo en el Apertura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, la nota del día en el mundo de los Diablos Rojos vino de la mano de una curiosa foto que no es una filtración, sino una publicación oficial en las redes sociales del Peñarol. En la misma se le ve a Francisco Suiniaga, presidente del Toluca, junto a Leonardo Fernández, jugador del club, pero cedido a préstamo en el Carbonero. Gracias, Francisco Suiniaga, presidente del Toluca, por la visita al país de Peñarol para vivir la fiesta en el campeón del siglo. Y gracias por permitirnos disfrutar a Leo, rezaba el mensaje en las redes sociales. En junio pasado, los clubes negociaron por la extensión de la cesión del jugador uruguayo. Junto a ellos también posaba con una camiseta del Toluca el presidente del Mania, Ignacio Ruglio, quien fue el blanco de las críticas de los aficionados de Peñarol en X, ex Twitter, donde se compartió la foto. Suiniaga quedó en el medio de una fiesta donde el equipo uruguayo goleó 4-0 a The Strong Sports la Copa Libertadores. Cabe recordar que a fines del 2023 se terminó la cesión del volante de 25 años en Fluminense y allí el club negoció con Peñarol un préstamo por 6 meses. En junio pasado, las instituciones volvieron a reunirse y se hizo caso al pedido del jugador de extender el préstamo por medio año más. Con lo dicho, volverá al club mexicano a fines del 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.